Yo tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, 1977, hace más de 40 años, y lo considero pues una gente con principios, una gente honesta. No lo considero una persona corrupta. Yo siento que a él, esa es mi opinión y siempre digo lo que pienso, lo traicionaron. Gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder y que del antiguo régimen, y él les dio entrada, pero si él también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla. O sea, cero corrupción, cero impunidad. Ni a mis hermanos, ni a mis hijos. O sea, a mí me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción. Por eso es distinto esto. Claro. Y por eso es muy buena la democracia, porque antes a los presidentes los ponían los grupos de intereses creados, no el pueblo. Entonces, cuando hay democracia, es el pueblo el que decide, elige, y vale lo mismo el voto de un periodista famoso, de los que supuestamente forman opinión, que el voto de un campesino. Entonces, por eso hay que cuidar la democracia.